La mercadería que entra en la provincia de Misiones se pagan un impuesto a través de un formulario, que es el 341, ¿cierto? Todos aquellos que van a comprar y toda esta gente que tienen un convenio multilateral y venden en la provincia de Misiones, pagan con un formulario 341, que les sirve como un crédito fiscal cuando hacen sus declaraciones mensuales, ¿no es cierto?, del pago del impuesto al ingreso bruto dentro de la provincia de Misiones. Se están llevando a cabo operativos en conjunto con Gendarmería y se ha detectado algunas irregularidades con respecto a esto, Julio. Sí, Gendarmería está haciendo un operativo, ¿no es cierto?, con respecto, ¿no es cierto?, a la mercadería que entran en la provincia de Misiones, también en la ruta, ¿no es cierto?, acá cerca del Uruguay. Ayer se hizo un operativo, se constató, ¿no es cierto?, por medio de la Gendarmería, de que estaban ingresando, ¿no es cierto?, mercadería como ropa, ¿no es cierto?, que no traían los formularios correspondientes, ¿no es cierto?, como remito, factura, ¿no es cierto?, de la mercadería que se estaba trayendo. A raíz de esto, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, pues los pasos a seguir serían, ¿no es cierto?, ver qué dice la superioridad, ¿no es cierto?, la parte del departamento de fiscalización. Está el señor, el contador, ¿no es cierto?, Garzón Maceda, que es el encargado de la política fiscal misionera, ¿no es cierto?, y que está en el control de ruta. Vendrá seguramente a ver, ¿no es cierto?, cuáles son las decisiones que se van a tomar, ¿no es cierto?, por la mercadería que se ha tenido en este momento, está en el resguardo de Gendarmería. Y por último, Ledesma, bueno, ante esta situación con esta ropa, los propietarios, ¿no?, de esta mercadería, ¿recuperan otra vez la mercadería una vez pagado lo que deben abonar, o tiene otro destino esta ropa incautada? Bueno, lo que nosotros no podemos determinar, yo no lo puedo determinar, ¿no es cierto?, sí. En este operativo esa mercadería se va a devolver o, ¿no es cierto?, se va a dar otro trámite. Esto decidirá, ¿no es cierto?, el contador Garzón Maceda, ¿no es cierto?, una vez, ¿no es cierto?, ver la mercadería que está en resguardo de la Gendarmería y si la gente que lo compró están inscritos, ¿no es cierto?, en la Dirección General de Rentas, si están inscritos en el AFIP, de qué forma están comercializando esa mercadería. No sé decirle porque ellos van a venir a hacer, ¿no es cierto?, la verificación correspondiente de los bultos que se han detenido, ¿no es cierto?, por ahora, ¿no es cierto?, se han retenido los bultos correspondientes, ¿no es cierto?, que va a tomar, ¿no es cierto?, decisión, ¿no es cierto?, la gente de la Dirección General de Rentas, que lo van a venir a ver, son los inspectores y el señor que está a cargo, ¿no es cierto?, de en la ruta, ¿no es cierto?, del transporte de todo este tipo de mercadería.